Oh, ya ha amanecido, ¿verdad? Oh, supongo que tengo que ir al trabajo, tomaré una ducha. Está muy fría. Tomaré el jabón, oh, está en el suelo, ahora sí, espero no llegar tarde. Hace mucho no como una hamburguesa, de hecho, creo que haré una, tengo lo necesario, eso creo, iré a ver. Oh sí, muy bien, tengo que hacerla rápido. Ya es hora de irme, oh Dios, llegaré 10 minutos tarde. ¿Por qué Flopa estará tardando tanto? No lo sé. Oigan chicos, ya llegué, discúlpenme por la demora, hoy me he levantado muy tarde. No hay problema Flopa, yo tengo que irme al baño. Pobre Flopa, hoy Bingus ha estado muy sospechoso, casi no habla y se le ve una cara arrogante y misteriosa. Tranquilo, puede ser que solo tuvo un mal día. ¿Qué ha pasado? La ciudad ha estallado, ¿cómo es posible? Oh Dios mío, salí volando muy lejos, iré otra vez a la oficina. Acá no hay nada, no hay nada, todo está en llamas, iré a buscar a la calle, Dios mío, no quiero morir. Doge, Doge, ¿dónde estás? Respóndeme, Doge. Por aquí Flopa, estoy aquí Flopa, debajo del carro Flopa. Oh Dios mío Doge, ¿estás bien? ¿Cierto? Muy bien Doge, ¿podrías explicarme qué fue lo que pasó? Lo único que pude ver fue como un montón de fuego se aproximaba al edificio, ni siquiera pude reaccionar. No lo sé Flopa, lo único que vi fue que Sokka salió cuando después de que el fuego estallara. Bueno, iré a buscar recursos, espérame aquí, ¿estás herido, sí? Y si de paso me encuentro a Soga lo traigo. ¿Qué es esto? Al parecer es una carta, sobre la antigua historia sobre los Flopa. Aquí dice, que hubo una guerra contra los Bingus. La leeré. A ver, en el año 1945 la República Independiente de Flopilandia tuvo una guerra contra Pinguland, en la cual peleaban por un conflicto que hubo entre las razas memes. ¡Qué fuerte! O ya puedo escuchar a Flopa llegar, a ver qué pudo traer. Hola Doge, pude conseguir ropa, nos puede proteger contra el frío, no pude encontrar a Soga, pero yo sé que no está muerto, vamos, pruébate la ropa, ojalá nos quede, creo que es de nuestra talla. ¿Pero qué es esto Flopa? ¿Qué es esto que conseguiste? Son cintas de la bandera de Filipinas, ya sé que es una basura pero fue lo único que encontré. Creo que no debería decirle, lo de la guerra de Bingoland. Bueno, es hora de dormir, mañana nuestro objetivo será encontrar a Soga.
Oye, pana Miguel, ¿crees que deberíamos darle comida a Soga? Ya está muriendo de hambre. No lo sé, Flopa y Dog se pueden dar cuenta de que lo tenemos acá secuestrado. ¿Tú crees? Bueno, prepara las tropas, ve y envía a los animemes a aplastar a esas dos cucarachas. Quiero ver su reacción como pierden todo. Muy bien, escúchenme todos, todos irán en manada a atacar la cueva en la que en estos momentos Flopa y Dog están protegidos. Intenten herirlos y atraparlos, ahora, cuando esté de madrugada, iremos si... Creo que nos están atacando, salgamos rápido. Cuidado, Doge. Ahí vienen gente con armas. Espera. Tú, Ingus, estás detrás de todo esto. ¿Tú fuiste el culpable? Dime, ¿por qué lo hiciste? Se suponía que éramos amigos, todos los miércoles salíamos a jugar, ¿por qué nos haces esto? Cuando todos los miércoles íbamos a trabajar y jugábamos en el computador, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Mi familia quedó marcada, ahora que tengo el poder, tengo que vengar mi patria. Por una estúpida guerra que pasó hace 100 años estás haciendo esto. Eres un idiota, ven acá. Oh Dios mío. Vámonos, Dog. Cuando estuve en busca de ropa, aquí habían unas armas, con todo esto de Bingus y su estúpido ejército podemos defendernos. Vamos, Doge, agarra una. Oh Dios mío, Soga, ¿estás bien? Casi que no te encontrábamos, amigo, pensábamos que estabas muerto, quédate quieto. Muy bien, Soga, ¿podrías explicarnos toda la historia? ¿Qué fue lo que pasó? Actualmente tú eres el que más sabe, yo y Doge estamos más que confundidos. Bueno, les contaré, yo vi como una bomba caía, la oficina explotó y salí volando sospechosamente hacia una sola dirección, estaba confundido y herido, hasta que llegaron unos tipos, me empezaron a golpear y me herían, me llevaron a un campo extraño, en el mismo que me encontraron, me daban muy poco de comer, ya estaba muriendo de hambre, no entendía cómo había pasado eso tan de repente, hasta que descubrí que fue por una venganza que quiso hacer Bingus. Ellos tienen un plan, acabar con todos los flotpas, ellos tienen una base, de hecho tengo una tarjeta que se le había caído al pana Miguel, podemos entrar y sabotear su estúpido plan. De hecho, tengo ropa, póngansela, y también tengo una mochila en la que pueden guardar sus armas. Está muchísimo mejor que las cintas de la bandera de Filipinas. Es muy cómodo, aunque apretado. Muy bien, vamos a esa base. Por aquí debe de ser. Al parecer esto aquí es muy grande, pero ya casi llegamos, sigamos, ¿sí? Oigan ustedes tres, ¿qué están haciendo aquí? Oh Dios, Soga se ha escapado. Oh mierda, mejor vámonos.
Ustedes han dejado herido al jefe Bingus. De hecho sí, Sipana Mirel. Bueno, el jefe Bingus es un debilucho, si derrotaron a Bingus, conmigo no podrán. Produciendo, manito. Vamos a decidir, va con una M4, reventando la partida, de su padre llevo pa. Decidido a ganar la partida. Tú no puedes conmigo, así que para por tu vida. Me vieron en garaje, se llenaron de envidia. Yo te mato a ti, a toda tu cuadrilla. Bueno, hasta aquí han llegado ustedes dos. Creo que es nuestro fin. Esa sombra, la conozco. No hay tiempo de explicar, vamos Flopa, tú y yo contra ese insano. Produciendo, manito. Vamos decidido, va con una M4, reventando la partida, que sin pares llevo pa. Decidido, a ganar la partida. Tú no puedes conmigo, así que pares por tu vida. Me vieron en garaje, se llenaron de envidia. Yo te mato a ti, a toda tu cuadrilla. Yo te mato a ti, a toda tu cuadrilla. Tú no puedes conmigo, así que pares por tu vida. Muy bien, Jinx, tú y yo a la vez. ¡Cámbiame! Muy bien, lo hemos logrado. Oye Jinx, ¿cómo has llegado aquí? ¿No estabas, ya sabes, muerta? Bueno, lo que pasa es que, como vi que estabas en peligro, decidí ayudarte, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, no estaba muerta, ese día solamente fue un accidente, Flopa, decidí volver porque quería volver a verte y poder volver a hablar contigo, pero vi que estabas en apuros, así que, bueno, pasó todo, ¿y tú? Es una larga historia, Jinx, mejor vámonos. Oh, ahí estás, Bingus, estuve escondiendo esta forma durante mucho tiempo. Perdóname, Jinx, pero tengo que destruir desde ya a este hijo de puta. Dios mío, Flopa va a explotar. ¿Qué pasó? ¿Todo fue un sueño? No, no fue un sueño. El ataque de Bingus pasó en verdad. Estabas transformado y explotaste. Quedaste en coma por un mes. Bueno, Bingus murió. Reconstruyeron la ciudad y todo. Flopa, qué bueno que despiertas. Te extrañé un montón. Bueno, al menos gana la guerra, oigan ustedes tres, si hay otro conflicto, nosotros juntos lo enfrentaremos. Para empezar otra vez, los quiero amigos. I wish I could eat
Muy bien, es hora de despertarte. Si yo no pude, tú sí podrás.